Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de regreso aquí en Fightstream Latinoamérica. Los saluda y les habla el pariente Tefi. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo a todos. Top 11 para todos ustedes desde la Fight K2. Sí, desde el Fight K2. Aquí lo tenemos para ustedes. Dragón Tanaka contra Chingo Kof 11. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69. Buenas noches, Guillermo Maldonado, Rodolfo Villegas, Tony Molina, Alberto Blancas, Diego Go, Jorge Reyes y demás. Muchas gracias, muchachos. Vamos a ver esta gran pelea entre Dragón Tanaka y Chingo Kof 11. Ambos japoneses, japonés. Para que nos vea con todo. Para que disfrute junto con nosotros la nueva adquisición que tendremos, el Kof 11 desde el Fuekido. Antes de iniciar, vamos a ver lo siguiente. やめてしまえ! New challenger! Select your team member!
Muy buen inicio entonces, muchachos. Estamos con todo. Una disculpa, estaba cerrado el micrófono. ¿Qué dices? ¿Se escucha bien o qué? ¡Oh! Buena combinación para Dragón Tanaka. ¡Vámonos! ¡Tres cabezazos! E inicia fuerte. Acá es el segundo punto de la pelea. Dragón Tanaka, antiaéreo sobre gato. Busca rápido, intempestivo chingo, cop 11. El impacto de cañón, cañón de impacto más bien. Nivel 1, buen counter, pum, le rompe el cuello. Y está cerca de caer máxima. Recién acá lo hace José Manuel Ávila, gracias amigos. Bienvenidos a todos. Hizo la finta chingo en el aire. Se come dos hits nada más. Queda expuesto acá, hay cambio. Y Dragón Tanaka impacta abajo en el tubillo. Y esto está empatado, 1-1, muchachos, recién inicia la transmisión de la COF 11. Bienvenidos a todos, ¿qué dice? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, amigos. Aquí andamos. Muy bien, Dragón Tanaka, chingo COF 11. Díganme si se escucha bien, por favor. Díganme si todo está correcto. Por favor. Muy buena, continuamos. Y a darle. Let it go. Muy buena. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí estamos. Cañón de impacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Es un juegazo el COF 11. Y lo estamos estrenando aquí en la página. ¿Te gusta este COF? A mí sí, güey. Vaya que sí. Jerry, gracias. Se escucha y se ve muy bien. Gracias, hermano. Enrique Arámbula. 20 estrellas. En la esquina Osval. Muy bien. Se va máxima para Dragón Tanaka. De todas maneras, cerca también de vencerlo a Osval en estos momentos. ¡No! Sorprende con counter nivel 1. Buenas noches, Salazar Armando, COF 11. Por abajo le vuelta la guardia. Viene uno. Quinto confirmado. 5 hits, combo básico el de Dragón Tanaka. Y ahora sí, 3 hits como respuesta para chingo COF 11. Y va con todo. Muy buena. Eso. Nivel 1 sorprendiendo a Dragón Tanaka. Muy parejo este tercer punto de la pelea. Es una realidad. Eso. Sobre el desliz yendo hacia atrás ahí, chingo. Le meten el nivel 1. Listo. Es todo para acá. Y sigue fuerte. Ahora. Contra Ryo Sakazaki Gato. Acá se define. Eso, arriba la doble para Ryo. Lo aguanta bien Gato. César Zárate, gracias. Gana el tiro con un DP. Sakazaki lo lleva a la esquina Gato. Eso, super cancel, no impacta. Una lástima para Dragón Tanaka. Lanza lo mismo, chingo. Y con eso consigue el segundo punto. ¿Cómo lo rompe con el crush? Buen super cancel crush. Y con eso chingo consigue el segundo punto a su favor. Muy bien. COF 11 para todos ustedes. Aquí en FightStream Latinoamérica. ¿Cómo le ve? Estos replays están en FightK 2, muchachos. El juego ya es porteable, ya es jugable en la FightK 2. Así que no pierda la oportunidad de probarlo. Critical hit que hacen algunos golpes. Ya inco, COF 97. Porque solo sale. No sé, güey, no sé. No te entendí ni madre, Olger. No te entendí nada. Muchas gracias por las 20 estrellotas ahí a Arámbula. Continuamos. ¡Mutata! Muy bien, a ver si Osval. Osval tiene un combo de 6 hits. Muy sabroso,
Y no ha podido hasta el momento hacerlo. ¡Ajaja! ¡Apenas se los estaba diciendo! ¡Ahí está, chingo! ¡Siete golpes! ¡Confirmación divina! ¡Combro! ¡Qué hermoso! ¡Lo prolonga! ¡Llegó el stun para Máxima y Osval! ¡Inicia y finiquita la obra! ¡Gran combinación para Chingo Kong 11! ¡Le va a repetir el movimiento! ¡Cómo no! ¡Ahí está K-Dash! ¡Lo lleva al cielo! ¡Bueno el overhead! ¡Ya lo stunea al propio K! ¡Ingresa Osval! ¡Hermoso! ¡Dos veces el combo! ¡Brutal lo de Chingo Kong 11! ¡Y con eso! ¡Con eso! ¡Amor chiquito! ¡Te amo, Bricio María! Esto es Fight K2, muchachos. Ya está en Fight K2. Y antes de que caiga Río, también le mete el nivel 1 gato. Muy bien. Otro más. ¡Cómo no! ¡Pum! Le rompe el cuello. Tres golpes para Chingo Kof 11. Y ahí está, amigos. Buena arremetida completa la del Player 2. Vaya inicio y en chip damage lo vence Río. Y le cambia la guardia apenas ingresa acá al escenario. Desde México, la reta. Buen tiro, cómo no. Muy bien. A la esquina, K-Dash. Y está jugando con todo Chingo Kong 11. Por fin se va Osval. Era justo. Vámonos. Comparten golpes. Y llegó el tercer punto para Chingo Kong 11. Qué manera de atorarlo con Osval, tanto a Máxima como al propio K-Dash. Y hacerlo pedazo. Aquí hay dos muchachos. Muy bien. Impresionante. Mira cómo la tengo, dijo Chingo Kong 11. Qué belleza el combo, Pero en serio fue una belleza, una chulada. No una belleza, fue una chulada. Y acá continuamos. Las mismas tercias. Van con todo. Se están arremetiendo, muchachos. Se están castigando. Muy bien. Excelente exhibición para ustedes. Para que lo vean, ¿no? Les repito, esto ya se puede jugar en Kof 11. Al final, les digo cómo. Quédense con nosotros y al final les explico. Para que ya se echen las retitas con sus compitas. Muy bien. No falta mucho para que salga 13. Ahora lo estudió Máxima. Muy bien, Dragón Tanaka. ¿Cómo le mete el cross? ¡Oh, by Shigeki Hitsat! Estunea acá. Ingresa el propio K-Dash y no puede golpearlo Tanaka. De todas maneras, ya se vio respuesta. ¿Y qué me dicen de esto, jóvenes? Aguanta por fin Dragón en la esquina. Lo va a castigar con todo a Chingo. Aunque falló el final. Muy bien, impresionante. Buena velocidad. Cambio ambos. Tienen Gato y Río. Y lo tiene en la esquina Tanaka. Ya se zafa Chingo Kong 11. Y así se lo quita de encima con un gancho. Hace lo propio. Ahí con una reca. ¡Oh! ¡Buen combo! Impresionante el segundo punto para Dragón Tanaka. ¡Qué velocidad! ¡Qué chulada de reta, jóvenes! 3 a 2. Al Pacino, gracias. Qué barba. Así se juega el Kof 11 entonces. Si lo viéramos así siempre, nos hubiésemos enamorado todos de ese gran juego. Definitivamente. Así como lo juegan, está hermoso. 11 es la versión mejorada y perfeccionada de la 2003. Así es, Argenis, ¿cómo están? Muchas gracias, amigos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen en el espacio. Recuerda que cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Tenemos que transmitir únicamente en Facebook. Así que disculpas para todos. No verán este contenido por acá. Solamente otras peleas. Bueno, el overhead. Excelente, Osval. Ahí para Chingo Kong 11. Busca el overhead con K-Dash ahí. Muy bien, lo aguanta. Cañón de impacto, nada. De nuevo, Dragón Tanaka aguantando. Excelente doble arriba. Sobre Chingo. Salto largo. Se nos va a ir Máxima, muchachos. No va a haber cambio, se lo guardó. Ahí Dragón Tanaka. Y ese es el ingreso del propio K-Dash. En color gris.
Busca el overhead, lo encontró. Cambio para Río, falló. Atrás con C, se equivocó. Fernando Tomás Tommy, gracias. El que no se equivoque es chingo. Muy bien. En el aire, la doble sobre Río y este de frente impacta. Y ahora Oswald lo hace y busca el overhead. Y desde el suelo inicia el combo básico de 5 hit chingo. Y va con todo al frente. Ahora Río Sakazaki. Muy bien. Se soportan ambos. De frente Oswald aguanta con counter. Lanza el level 1. Se quedó entregado. No lo aprovecha Dragón Tanaka. Asco, qué error. El del player 1. Muy bien ahí Oswald. Viene el cambio. Por supuesto. Otra vez ingresa Oswald. ¿O no? No. Le falló el combo a chingo. Se quedó corto. Muy bien. Kino Marvel 11, así es. Es correcto, con el tamaño del Aero Fighting y los monos. Sí, sí, sí. Esta fue la disputa completa con la Marvel contra Capcom 2. Por eso se juega de esta manera. Arriba K-Dash. Se aguanta Gato. Tres hits nada más para chingo. Es básico todo, no lo deja caer. Qué asqueroso ese movimiento de Chingo Kof 11 y Gato. Sin duda alguna, uno de los personajes más fuertes de este juego, Sabiéndolo usar a Gato es un asco. ¡Vámonos! ¡Les dije! 4-2 el marcador. Arriba Chingo Kof 11. Esto lo tenemos, amigos, en la Fighter 2. Ahí está el emulador. Acá nos vamos, ahí está toda esta gente, la lista. Aquí está el juego viendo el replay. Y nosotros acá estamos con la lista de replays. Así es, amigos, lo estamos viendo desde la Fighter 2. Aunque usted no lo crea, es así de sencillo. Bájese el emulador y con mucho gusto podrá jugarlo. ¿Cómo la ven? 4-2 el marcador, Chingo Kof 11 al frente. Ángel Teco Jacome, gracias. Emanuel Arriaga, gracias. Muy bien, máxima con todo. Esta es la combinación básica ahí, Dragón Tanaka. Lo aguanta excelente. No puede. Eso. No lo soporta. Bájate el Fake 2, mi estimado Marco, con gusto. Buen armor, el de máxima ahí. Aunque no lo levanta Oswald. Eso es. Al suelo, excelente. Qué bien lo hizo. Se nos va el máxima, muchacho. Ahí está. Ingresa ahora K-Dash para Dragón Tanaka. Desde abajo inicia con todo Chingo Kof 11. Y ahí va Overhead. Cambio, ingresa Río. Otro nivel 1. Eso. Necesitas el rompack, Marco. Necesitas el rompack para que lo baje, güey. Instálalo. Mándame un inbox a la página y te lo hago llegar, Marco Domínguez. Bien. Espectacular lo de Oswald para vencerlo a Río Sakazaki. Y acá, de nuevo, le va a repetir el movimiento. ¿Cómo no? No, no lanzó el nivel 1. Se lo guardó chingo. De todas maneras, Oswald es un asco. Y este, ¿qué me dicen? ¡Punto para Chingo Kof 11! Tremenda reventada, 5-2. ¡No, hombre! ¡Qué velocidad! Vaya manera de jugarla de estos güeyes. Ojalá usen a AG, dice Rodrigo Rodríguez. Ojalá, hermano, ojalá. Muy bien. Comparta, por favor, comente, reaccione, que si lo hace, probablemente Facebook le regale estrellas para que las donen en el espacio. Recuerde, cualquier aporte de su parte hacia la página es de gran ayuda. Muy bien. Oswald está roto, Gato también. Estos güeyes usan puro personaje honesto, mi amigo. Muy bien. ¿Cómo se configura el tablero? Al rato te explico, Santo. Quédense al final para explicarles. Órale, aquí sale Eiji, así es. Aquí sale Eiji Kisaragi como el anti-Aero Fighting Team. De los ninjas. Let it go.
Muy bien. Continuamos. Busca el cross-up con Máxima. Dragón Tanaka no puede. Le gana el salto a Oswald. Lo tiene en la esquina del dolor. Se zafa Chingo Cop 11. Por abajo nada. Eso. Buen impacto de cañón. Por fin le sale algo a Tanaka con Máxima. Complicado. Arriba bien. Pasa el PayPal Tepi. Está en la descripción del video, Santo. Pero puedes ponerle Tepi69, mi estimado. Muy bien. Está en la descripción del video, de este video, Santo. Ahí lo encuentras. Muy bien. Eso, Murata. Vámonos. Entra Río, 3 hits. Otra más, 2 ahora. Cerca de caer Oswald. No le sale nada a Dragón Tanaka hasta el momento. ¡Mira Oswald, qué cochinero! 4 golpes. Lo aguanta. Lo soporta, Chokoken. Un Chokoken gris, es la primera vez que me toca verlo. Eso, bien por gato de la velocidad. Mándame un inbox, Marco, yo te lo hago llegar, güey. Buen overhead. Counter ahora para Río. Muy bien, es todo. Otro más. Nivel 1 sorprendiendo. Cross up con K-Dash. 5 hits. Combito básico. Bueno, doble overhead. Super cancel. Lo hizo pedazo. Lo hizo como quiso. Y apenas ingresa el K para Chingo. Así lo revienta también. Hay cambio de Oswald. Se nos va a ir el personaje de las cartas. En este momento. A morder el polvo, cómo no. Y le dio la vuelta con K-Dash. Dragón Tanaka nada más. Aunque parece que Chingo Ki con 2 barras de poder lo está controlando. El gancho es para Dragón. Muy bien de frente. Patadón en el hocico. 5 a 3. ¡Qué comeback! El de Dragón Tanaka únicamente con K. 5 a 3. ¡Belleza! ¡Chulada! ¡Qué portento de reta! Enzo García, sí. Sé que Oswald está basado en Gambito, güey, en todas las de la ley. ¡Muy bien! ¡Excelente regreso para Dragón Tanaka, muchachos! 5x3, lo hizo pedazos a Gato, ¿eh? La neta, se pasó de berenjena. 5x3, el marcador. ¡Muy buena reta! Aunque este es el nivel del COP 11. Ahí está el combo, padre. Sí, sí. Y porque no tenía barras de poder, si no, Chingo se iba con todo. Sí, ya lo arreglaron. Ya lo arreglaron, Marquito. Muy bien. Ahí está en la esquina. Lo lleva a Máxima. Y el mismo dragón está retrocediendo hacia allá. Ahora lo lleva a Osvaldo, que ya con cualquier cosa se va a Máxima. Con un dagazo de frente. Back throw ahora. Le cambia la guardia a Chingo y no puede. Overhead para Dragón Tanaka. Buen quick. Cambio con Stun para Oswald. Regresa K-Dash y listo. Barrida y gancho. Y así lo recibe con un cross-up. 3 hits nada más. Cambio de nuevo. Recibe todo el castigo. Ryo Sakazaki. Doble cambio para Chingo. ¡Ay, Stun! ¡Gato confirma! ¡Qué asqueroso el combo para Chingo Cop 11! Y ahí está rompiéndolo. Lo levanta nivel 1. 7 golpes los de Chingo Cop 11. Y con eso rapidito está consiguiendo el 6º punto. ¡Qué manera de jugar el de estos dos güeyes! ¡Qué velocidad! ¡Bueno, el super cancel! ¡Emocionante hasta el momento la reta! 6-3 el marcador para Chingo Cop 11. ¡Muy bien! ¿Qué les parece el COF 11, muchachos? A mí me encanta. Pero lo estoy bien sabroso con el de gato. Sí, cómo no. Muchas gracias a todos. Comparta, comente, reaccione, por favor. Seis a tres el marcador, amigos. Y aquí debería estar contento, yo creo que Venom-san, ¿no? El Venom. Jorgito Reyes. Que le encanta el COP 11 por acá en el barrio. Ah, Jorge. Peter Larry, sí. Excelente juego, hermano. ¿Cómo andará el Venom?
Ahorita los yoyos sin algunos en castros así. No hay cross. 6 de Oswald, combo completo. Lanza la carta y abajo. Lo provoca Máxima, ¿no? Para que se tenga que cubrir agachado. Y ahí está castigando Chingo. Y no lo suelta. ¡Qué buena! Se nos va Máxima. Ese combo lo tiene bien dominado Chingo con Ponce. Sin duda. Así es, Marco. La neta que sí. Hasta la fecha, hermano. Hasta la fecha, güey. Aguanta K. Dash para Chingo. Muy bien. Nivel 1 y al suelo. Buena barrida para Dragón Tanaka. Eso, buen super cáncer. Quema una barra. Entra el gancho. Cambio. Y este no finiquita la obra. Sí lo hizo, fue gato. Último personaje disponible para el dragón. Doble, doble CB arriba. Para Dragón Tanaka y Ryo Sakazaki. Excelente DP. Leyendo los movimientos ahora. Chingo va a castigar. Va a confirmar el solo. Ya lo estudió. Nivel 1. Ahí está. Séptimo punto para Chingo con 11. 7-3. Muy bien por Chingo con 11. Se nota que domina el juego harto. Y más con su tercia. Qué asquerosos para jugar el Player 2, muchachos. Bárbaro. Una chulada. Con autocombo dice. Lo siento, wey. Ese trae filero. Sí, no son cartas. Es filero. Muy bien. Adeo Peña, ¿qué tal, hermano? Gracias, buenas noches. Amigos, por favor, ayúdenme a compartir, comentar, reaccionar. A partir del día de hoy se abre la caja de Pandora en la Fight K 2 y tendremos Cop 11. No se lo pierda, por favor. Beast of the North. Metal Slug 6. Guilty Gear. Cop Neo Wave. Muchísimos combos. Muchísimos juegos nuevos. Grandes, grandes, gran futuro con el Fight K 2. Arriba CD para Dragón Tanaka. Lo pierde Chingo. Eso, 5 hits con gato. El otro se levanta y lanza un nivel 1. Arriba gana la patada. Chingo con 11. Eso. Esquina a esquina, gato en un segundo, ¿eh? Buen counter. Kokuto no quieres una joya, sí. Y no se vayan que voy a poner algo de piso menor. Muy bien. Muy buena. Gancho para Dragón Tanaka y su río. Hasta el momento 5 con 11. Una máquina. Y ahí va. Cambio. Ingreso a gato. Lanza el super. Vence Río en Chip Damas. Y apenas ingresa Máxima. Lo hace suya también. 8-3 el marcador. Una máquina Chingo con 11, muchachos. ¡Wow! ¡Qué juego! ¡Qué belleza! La tiene bien clara Dragón Tanaka, ¿no? Va con esos güeyes. Ya le dio miedo a Tanaka, sí. Ya le dio mucho miedo, güey. Ya lo veo. Ya veo que sí. ¡Go! ¡Continuamos! Lo quiere dejar en 4. No creo. Gana Máxima. Los rotos aquí son Malin, Gato y Oswald. Ya lo está diciendo. ¡Ay, güey! ¿Cómo rompe la carta, no, de Oswald? Ave Luna, gracias. Máxima aguanta. Patada para el dragón. ¡Bueno, el crossover! ¡Ahí está! ¡Es todo para Máxima! 7 hits. ¡Uy! Lo aguanta todavía, dragón. Le quitó mucha sangre, con Máxima igual.
y puede vencerlo, como no, no, no fue así. Robert no sale, Robert aquí está oculto. Es un personaje oculto, mi amigo. Está para las versiones de consola. No sé si aquí está disponible. Eso, nivel 1, con K-Dash para Dragon, 6 hits. Lo va a repetir, lo va a repetir. ¡Claro! Ahí está. Y estuvo cerca otra vez Dragon Tanaka. Y aguanta Chingoki. Bueno, el overhead. Entra con nivel 1, no. Soporta desde abajo, gato. 4 hits para Chingoki, 11. Muy bien, la patada abajo. ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¡Uf! Estaba... ¡Qué destrucción total la de Chingo! Top 11 para darle vuelta a esto, Mario Martínez. ¡Gracias! ¡Listo! ¡Noveno punto! ¡Para Chingo, Top 11! ¡Y sigue vivo! Robert tiene un diseño muy diferente, así es. El del Neo Geo Battle Coliseum, que también está aquí el Neo Geo Battle Coliseum, También aquí está. 9 a 3 el marcador. Como ven, muchachos. Iván Montijo, gracias. Gran juego. El KOF 11. Y a partir del día de hoy lo tendremos aquí también en Fightstream Latinoamérica. Con retas de miedo. Let it. ¡Iniciamos! Muy buena rola, Canción que continuó la KOF 13. Muy buena, la de los Kiro Team. Antiaéreo con máxima, de nuevo. Mira Tanaka, la tiene firme. Arriba, excelente, lo tumba Oswald en dos ocasiones. Confirma en el aire y lo venció el de las cartitas. Y ahora contra acá, con todo. Muy bien, cambio, ingresa, ya lo mareó. Viene máxima de regreso, lástima. Lo salva Gato ahí. A Chingo, buen saving el que lanza. Para permanecer vivo, ese K-Dash. Se va máxima. El overhead es para Chingo. Dos hits. Tres ahora. Dos otra vez. Patada ahí abajo. Bien confirmando el Nippon Player 2. Duelo japonés esta tarde, muchachos. No. Desde abajo, excelente. Muy bien. Se va Río. Ya le dio la vuelta. Sin Goku. Aunque tiene muy poca sangre con Oswald, pero con dos personajes puede darle vuelta. ¿Cómo no? Arriba, excelente, dos golpes para Dragon Tanaka. Parece que llegará el cuarto punto. Menos que acá, les digo, la destrucción es completa. ¡Punto para Chingo! 10 a 3. ¡Qué asqueroso! Y esto es a 15. ¡A los 15 nos vamos! ¡Qué bárbaro! Chingo King la tiene firme. La tiene bien estudiada. La tiene bien estudiada la KOF con sus tres personajes asquerosos, rotísimos. Rotísimos, en serio. Y se queda corto con eso. De verdad es un asco. La placa a Thomas Wade. El juego. KOF 11, muchachos. Todo en Fight 2. Claro que sí. Para que lo vea junto con nosotros. Muy bien. ¡Sarab! Doble patada con K-Dash. Cerca de caer máxima. Lo hace en estos momentos. Mucha ventaja hasta el momento para Chingo. Y ahora sí, define Río. Eso es. Es todo para Oswald. Ingresa el propio K-Dash para Chingo. Buen nivel 1. Otra más. Bien con Gato. Qué bien juegan este par de locos. Son unas completas máquinas.
Muy bien. Bárbaro nivel. Se regala Keidas. Aprovecha Gato. Increíble cómo lo define Chingo. ¡Oh! No le falla una a este güey. ¡Otro cambio! ¡Ya lo estudió! ¡Toma, estúpida! 11 a 3. Ahí está. Hasta Aguascalientes la jugamos mucho, dice. Fuimos al DF. A retar y los barrimos, dice Paco Silvestre. ¿Cuál es tu nick, güey? ¿Cómo te conocen? Francisco. El Gran Cof 11, muchachos. ¡11-3 el marcador! ¡Esto es a 15! Gracias a Francisco por etiquetar a la gente, güey. ¿Cómo te conocen, Francisco? Por favor. Deberías de ir ahora en septiembre al DF. Va a haber torneo de esto. ¿Saldrá Yasu? Sí sale, pero no creo que lo vayan a usar. Gracias, Gonzalo. Yo les prometo muchas retas del COF 11 aquí. De verdad, muchachos. Buen crosso para Osvaldo. Bien con Oswald, un chingo. Te los prometo, de aquí en adelante. Yo fui el primero en Facebook. Y le voy a dar mucho seguimiento al COF 11 acá, en esta plataforma. Así que... que no les digan, que no les cuenten. Lo vieron aquí y en ningún otro lado. Muy bien, excelente. Todavía lo estuné, le dice, remátalo tú, hermano. ¡Oh, buen cruzó! Lástima, no prolongó Dragón. Tanaka le falló. Francisco de Fel, gracias, Francisco. Buen nivel 1. De nuevo. Eso, buen super cancel. Confirma. Es todo para Chingo. Y su K-Dash. Y sigue fuerte con Overhead. Otro ganchizo. Buen super cancel para Gato. Y así lo confirma con 5 hits. Excelente madrazo. Todo frontal. Todo firme. A una velocidad exorbitante. Y con eso le está dando la vuelta. Qué asqueroso es Gato. Qué bárbaro. No lo deja caer a su rival. Eso, 1, 2, 3, 4. Y lanza un reset. Uy, le rompió la guardia. Y sigue fuerte, Gato. Qué asqueroso, en serio. Qué asco me das, Chingo. 12-3. Es tu colonia en el stage. Sí, güey. Gonzalo Luna, el COF 11 es chido. Una buena reivindicación del 2003. Además hay hartos personajes secretos. Así es, hermano. Así es. Juan Zúñiga, aliste, gracias. ¿Y el santo dónde quedó? Que se puso firme pidiendo el PayPal y no más nada. ¡Qué santo! Dejen su like, por favor, amigos. COF 11 desde la FIKEY 2. Para todos ustedes. No viniste, Pablo. Me quedaste mal. ¿Es Chingo de Japón? Así es, Dani. Chingo COF 11. Alexander Katori, gracias. Muy bien con Oswald. Ahí va Chingo otra vez. Eso. Excelente, lo tumba Máxima. Responde Dragón. A 3 puntos de la victoria. Está Chingo. Muy bien, 2. ¡Vámonos! ¡Es todo para Máxima! ¡Qué brutal dominio tiene Chingo COF 11! En serio, con estos personajes, hermano. Este Chingo mueve a Gato, como yo dice Silvestre. Pues ahí está, hermano. Trabajé, güey, con la tóxica. Me puso a jalar, voy saliendo. Gracias, Pablo. Muy bien, abajo. ¡Otra vez! 2. Super cancel. Es todo para Chingo. Así lo recibe a Oswald ahí, Dragón Tanaka. Quedó corto, Pudo haber hecho mucho más con Río. Quedó expuesto. Lo aprovecha el Player 2. Entra primero con Gato y ahora con Oswald. Ya lo ran. ¡No! Ya lo me lo marearon a Río. Lo llevan a la esquina. Muy bien, Chingo. Qué bárbaro este güey. ¿Cómo juega el Player 2, muchachos? En este reto exhibición. Le resta solamente Gato. Y a lo que he visto, la neta no le va a pegar un golpe. Y se los dije, no le pegó nada. 13-3. Chingo COF 11. Convertido en una máquina.
Ángel Aguirre, así es, hermano. Excelente. A dos de la victoria, nada más. Chingo, KOF 11. La KOF 11, no se vaya, les voy a enseñar y mostrar cómo jugarlo. Muy bien. ¡Go! Cañón de impacto. Bien, lo de Chingo KOF 11, muchachos. Una belleza, en serio. Ya estaré indagando más, ¿no? En los archivos del juego. Pero de aquí en adelante lo tendremos, muchachos. KOF 11, aquí. Con retas de nivel. Se los prometo. El K es el más roto de todos los KOF. Muy bien. ¿Qué plataforma es? Pike 2. Pike 2. Esto está en Pike 2. Qué bien, tres hits. Y bien lo dice Francisco Silvestre. Con amplio dominio y criterio. Y se ve que puede y demás. ¡Oh, el super cáncer, hermano! En la esquina está Chingo. No, qué asqueroso, en serio. ¡No, hombre! ¡Tremenda reventada! ¡Ja, ja, ja! ¡Match point para Chingo KOF 11! Y tendremos que encontrarle un buen rival a este güey. ¡Muy bien! 14-3, match point. Y está a uno solo de la victoria. Parece que será el último punto, amigos, así que no se vayan. Vamos a enseñarle que meta las manos, dice. La neta, Dragón Tanaka nada ha podido hacer. Nada en serio. Miguel Ángel Medina, gracias. Ahí va. En la esquina máxima. Cerca de la victoria, Chingo KOF 11. Muchachos, gracias por acompañarnos. Esto acá se va a acabar. Buen cambio con Oswald. Prolonga el combo en la esquina. Y se nos despide máxima. ¡Y ahí va! ¡Buena! ¡Lo marea! Al propio Kidat. Y Oswald va de frente. ¡Excelente! ¡Cómo lo rompe! ¡Tanta sangre quita ese güey! ¡Ojo! Se reivindica un poquito con ese combo de Río. Ahí Dragón Tanaka, ¿eh? Muy bien. Gato el más roto de este copa, ahí está. Muy bien, sigue aquí. ¡Qué buen Sandresken! Para activar el armor de Río. Ya se zafó Gato. Ya es la oportunidad para Chingo. Ahí está, muchachos. Victoria para Chingo KOF 11. Muy bien. Y nada más que ver cómo le vamos a hacer para jugarlo. Vámonos directo. Hagan de cuenta que yo no tengo Fykit ahorita. No tengo nada. Lo voy a abrir. Observe. Bueno, yo tengo Rompak. ¿Qué es el Rompak? El Rompak es es un archivo que me permite este que usted ve aquí. Este archivo que yo acabo de seleccionar es el que me permite que me baje los juegos de manera automática, ¿de acuerdo? Entonces, entro acá y voy a ponerle 11. Y aquí está, miren. Si ustedes tienen el ROMPAC, el juego se va a bajar de manera automática. Y ya lo tienen aquí. Ahí está, gente. Vamos a retar a este argentino a ver si me acepta. Yo los replays los saqué de acá, de arriba. Vamos a testear el juego. Herramientas, ¿cómo van ustedes? Controles. Tengo conectado mi Hori, por supuesto. Permítanme, no lo detecta esta madre.
está en PC. Muy bien. Mapear. Start. Ahí está, ya lo mapeé. El A, ahí está el A. B, C y D. Ya está mapeado arriba, abajo, izquierda y derecha. Ahí está, muchachos. Todo listo. Don. Me va a cargar el juego. Estos japoneses juegan como los de Aguascalientes. Y ya puedo jugar. Así de sencillo, vean. Ya estoy jugando KOF 11. Ahí está. Como si nada, ya vieron. Y ahora se los voy a poner acá arriba. Para que vean mejor. Vamos a empezar con Eiji. Así de simple, muchachos. Así de sencillo, ya podemos jugar. Exit. Exit. Todavía no lo entiendo bien, ¿eh? Eso sí, pero si me equivoco de botón, la cago. Ahí está. Permítanme. ¿Cómo se llama el Rompack? Se llama Rompack. Muy bien. No lo entiendo todavía muy bien a la configuración de botones, pero como ustedes pueden ver, son 5 botones. Sí, ya miré. A ver, ¿con cuál? Ok. Con un botón la estoy cagando, ¿eh? Necesito saber con cuál botón es. Permítanme. Pero les digo, o sea, está fácil la configuración. Muy fácil. Aquí son 5 botones, yo lo sé. Pero no quiere jalar, jóvenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya sé con cuál botón. Ahora sí, ya sé cuál botón. No pisar. Ok. Ok, ya está. Bueno, en cuanto a configuración, pues ya vieron. No tiene tampoco mucho chiste. Ya lo hice yo. Vámonos. Ahí está. Light punch, strong kick, special attack. Ya lo vieron ustedes. Yo sé que aquí son 5 botones. Muy bien, vamos a terminar esto rápido. No me digas que la caigo otra vez. No. Bueno, pues tenemos que moverle, ¿no? A la configuración. Déjenme moverle otra vez. Vamos a testearlo. Algo, se me están cruzando los cables, ¿no? De varios controles, seguramente. Vamos a mantener el start. El A, el B, el C, el D. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Ahí está. Tengo que moverle a todo, jóvenes, para eso. Seguramente. Sega controles. Astic, light, no. Default mouse, no. Keyboard mouse, tampoco. Vamos a mapear. No. Tenemos que moverle. Ahí sí, ya les va a quedar a ustedes, ¿eh? De tarea. Moverle. Bueno, yo me voy a quedar, como les digo, con esos. Voy a esperar a que termine el tiempo. Saludos, Dubán Díaz. Mándenme un inbox aquí a la página y les hago llegar el ROM pack. Con mucho gusto. Ahí está. Ahí está el juego. A. Fuerte. El doble. Ahí está jugando ya. KOF 11 en la Fight 2, muchachos. En Fight 2 es este juego, increíble. No me quiero equivocar. Si presiono otro botón, no está. Bueno, ya la cuestión de los botones, hay que moverle para ello. Sí, ya lo quité otra vez. Les digo, ¿no? Configuración. Game settings. No están los botones. Bueno, les digo. Ya tengo que moverle yo de otra manera. Pero ahí está. No hay pierde. No tiene pierde.
Muchas gracias a todos. Yo soy Tepi69. Estaremos llevándoles GOF 11 a partir del día de hoy aquí en Fight Stream Latinoamérica. Y también esta chulada. Observe, Fist of the North. Ya me voy a dormir, Marco. Lo siento, güey. Tenemos Fist of the North también. ¿Cómo no? Otro juegazo, ¿eh? Otro juego roto. De esos nuevos que tiene nada más la Tomis, güey. Aquí está un mexicano, Galen Marek. Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. Más retas de esto, se los prometo. A partir del día de hoy. Hokuto no Ken. GOF 11. Guilty Gear. Todo en Fight K2. Muchísimas gracias a la administración de Fight K2. Hay que apoyarlos mucho más. Se están volando la barda, ¿eh? Con todos estos juegos que tienen disponibles. Toki y Rey. Para que vea las grandes retas que se pueden venir a partir del día de hoy. Torneos nuevos. Ya estoy cansado de ver comp de todos lados. Los mismos comp de siempre. Bueno, pues ya se puede hacer algo diferente. Ya se puede. Los boligatos se meten 5 rebotes y no te dejan caer. Tienes que mandarme una reta grabada, algo, Francisco, para colocarla. Bueno, ahí está, muchachos, el mexicano Galen Marek. Venciendo con Rey. El Hokuto no Ken. Rey es el roto, sí, lo sé. Bueno, el over que se consigue ahí. Cómo lo lleva a la esquina. Muy bien. Buenas noches, Brian. Con Rumpak estos juegos se bajan de manera automática. No necesitan hacer nada. Así de simple. Muy bien. Otro counter para Rey, el mexicano. ¡Ajá! Muy bien. ¿Cómo lo revienta, güey? Con este nivel 1. Ahí está. Poniéndose las pilas, ganen Marek. Bueno. Para que dejen un poquito la comp 2002 y descansen de ella. Muchachos, ya me voy. Ya me voy. Pásala bien, buenas noches. Mañana, Hokuto no Ken para ustedes. Voy a buscar algo nuevo. Mándenme inbox a la página ya. Si quieren el rock pack, de una vez, para hacérselos llegar. Listo, bye bye, buenas noches. Kenshiro, vamos a ver la última pelea antes de irnos. Muchas gracias. Yo soy Tepi69. Estamos abriendo la caja de Pandora, repito. Y seguramente a partir del día de hoy en otros lados van a ver los replays también de estos juegos. No me importa, al final de cuentas alguien se tiene que dar cuenta y hacerlo saber a los demás. Bueno, fui yo. Nos vemos. Hay que sacar de jugo, muchachos. Todos los demás streamers, pónganse las pilas, jueguen algo nuevo, transmitan algo nuevo, carajo. No la misma basura de siempre. Hasta pronto, buenas noches. Bye bye, pásela bien. GOF 11 a partir del día de hoy. Y además ustedes también ya lo pueden jugar, ¿eh? Ya lo pueden jugar. Así que a mover esas muñecas, jóvenes. Bye, pásela bien. Nos vemos. Decide the destiny. Nanto Fitsuke o. So, I claim.